¿Crees que has visto ya todas las ensaladas de tomate? Esta no. Esta no la has visto todavía. Y lo que hace especial a esta ensalada es que la vamos a hacer con tomate en conserva. Sí, sí, tomate en conserva. Que sea en conserva no quiere decir que sea una porquería. El tomate en conserva, si es bueno, es bueno. Ábrete la lata y saca los tomates uno a uno, procurando que queden lo más enteros posible. Los cortas a la mitad, cuidado, y les pones un toque de sal y un toque de pimienta negra recién molida. Lo reservas, coges otro bol y vas a cortar pepino sin pelar en lonchas muy finitas, todo lo finas que puedas. Lo pones todo en el bol, le pones un poquito de sal, un toque de orégano, el zumo de un limón entero. Lo mezclas bien, que coja todo el sabor del limón y todo el sabor del orégano. Y cuando lo tengas bien mezclado, échale un chorrazo, con esto no te ratees, importante, de un buen aceite de oliva virgen extra. Lo vuelves a mezclar bien y lo reservas. Cógete ahora un buen yogur griego o un buen yogur de cabra, al que le vas a poner una pizquita de sal y una buena cucharada de mostaza de Dijon. Lo cierras y lo agitas bien, que se mezcle todo bien, y lo tienes. Receta prácticamente lista. Cógete un plato, pon el yogur de mostaza en la base del plato, coloca unos trocitos de tomate bien escurrido, cógete el pepino y ves colocando lonchitas por encima del tomate. Y para terminar, le vas a poner unos trocitos de queso feta por encima, que le van a dar el punto salado perfecto. Un poquito del aliño del pepino, unas hojitas de albahaca, ensalada de tomate, Gypsy Style. Bestial.